Muy buenas noches, ¿qué tal? Soy Sergi Casas y vamos a jugar un poquito a Minecraft. Vamos a jugar un poquito a Minecraft en Maryland. Voy a cambiar esto de aquí, que tengo puesto que jugamos a The Witcher 3 y está desactualizado. Hoy no jugamos a The Witcher 3, jugamos a Minecraft. Mira, lo he ido mirando todo, me he dejado esto. Minecraft. Bien. Pues dicho esto, estamos en el capítulo 206 de esta saga, en Maryland. Y hoy he puesto así que nos coordinaremos un poquito con Numa, la exploradora, Dora la exploradora. Para el tema de los materiales de Contalionés, seguiremos con esta colaboración que estamos haciendo con Numa y su proyecto. Y vamos al lío. Os pongo la intro del canal. Ponte el casco. Prepárate para saltar a Crítica Videojuego. Y nos vamos ya. A la partida. Vale, hoy he instalado. Tenemos instalados aquí hoy las notificaciones. Espero que no reviente todo. Ahora si aguanta. Está bastante al límite. Pero hoy vamos con todo. Es posible que lo que haga en vez de quitar las notificaciones sea quitar el tema de los viewers, porque bueno, si somos 5, 10 o 15, pues tampoco, ¿no? Quizás más interesante el tema de las notificaciones que no el de los viewers, pero bueno, no creo que. Bueno, ya veremos. Si hay que ajustarlo, pues intentaré el próximo día quitar eso. ¿Qué tipo de videojuegos está en live? Streaming Minecraft Maryland 206. Muy bien. Miquel, ahora te toca estirarte y dormir. No hacer ruido. Bien. Buenas, Play. Play. R3RCC01. Bienvenido al directo, bienvenido al canal. Espero que te guste lo que hacemos por aquí. Pues nada, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a ver si estamos en un servidor multijugador. Sí, Miquel, estoy jugando ya. ¿Vale? Miquel, a dormir, que es súper tarde. Bueno, vamos a actualizar un poquito esto. Vale, ahora parece que sí que carga bien. Y como siempre hago un poco la intro. Tenéis aquí arriba la IP del server, que es server. Ha salido de la opinión de que Gato nos ha seguido, muchísimas gracias. Gato 2000 Otaku. Gracias. Por eso, os hago un poquito la intro que hago yo siempre. La IP del server la tenéis aquí arriba por si alguien se quiere pasar. Es un servidor premium. Recordad que también hay que entrar en la página web maryland.es y estamos en la 1.15.2. Es un servidor survival. No esperéis comandos, comandazos ni minijuegos así instaurados, y que de vez en cuando se hacen algunos eventos organizados por la administración del server, pero es puntual, ¿no? El peso del videojuego, el peso del juego del server es el servidor survival, y luego hay algunos mundos, pues mundo recursos, te puedes ir a la LAN, te puedes ir a tal, con unos portales, pero más allá del tema de los portales no hay mucho más. Todo es survival. Y todo lo construido en el servidor está hecho en survival. No hay ninguna construcción, ni siquiera la que organiza el propio staff, está hecho con comandazos ni nada, porque todo eso corrompe bastante el mapa. Y entonces, bueno, se acaba haciendo todo un poquito a mano.
Bueno, dicho esto, vamos allá. Buenas noches, Telemedi. Saludarnos al DAPSOLF. Mi casa, vieja Mary. Mi casa, dice Lina Soporto, dice vieja Mary. La orden de la campana. La orden de la campana. ¿Cómo se llama el proyecto que más veces se ha intentado hacer en el servidor fallidamente? Roma. Gonaland. Taco Center. Maryland, en general. Maryland, en general. Base del grupo de... ¿cómo se llama? La base del grupo... A ver... Uf, duras declaraciones. La santa pista del santo tapiz, voy a poner. Es una ciudad de One Piece. Bahía pirata. Bueno, vamos a ver. No me vi One Piece. De Pirate Bay. Es una web de bajarte de todo. No estudié, profe. Veracruz. Voy a poner un spawn bonito. La ciudad lleva un 7 en el nombre. Vale, voy a poner. 7-11. 7-6. Water 7. Dice 7 World Wonders. Ay. Bahía 7, 7 up, qué bueno, abortos. Gana VM, Water 7. Tongo. Pero no se lleva nada porque no me deja participar en sus eventos. Bueno, vamos a ver. Vamos a lanzar el perlit y nos vamos a ir. ¿Qué hacen ahí? Unas contras tochas. Son haters. Abortos, quiero un minuto. Más uno. No he dicho nada que delito, pero bueno. Ya lo mismo. Estamos en directo. Yo quiero un esmer. Pero ya está. Estamos. Nos invitaron a un evento, entonces al evento y esto se quedó un poco sin acabar. Estaría bien hoy, pues, por ejemplo, intentar acabarlo. Desconozco esta tierra si es el sitio o no. ¿Qué vamos a hacer? No, aquí. Tenemos la piedra de esta, de salinas y de M.
esto es una cosita que hemos poner piedra luminosa o utilizar la piedra luminosa para hacer con redstone las cacharras y las lámparas. Yo la piedra luminosa me gusta ponerla tal cual. Vamos a ver cómo quedaría aquí, poniendo, por ejemplo, piedra luminosa en esta especie de culitos que han quedado. Vale, por ejemplo, sería aquí. Y acabo de ver que quizá es anterior. Uy, uy, uy. Pues no, es el interior de una columna. Nombre de un admin de Mary 5 que no sea ni Alfa Salvatore ni Diens. Manteco, suede Kento. Joder, no me sale. El cactilio. Cacto. Cactilio. Cactilio. Manteca. Manteca. Es mantequilla. Yo pues otra. Cactilio. Dijens es técnico, según otra pregunta anterior. Ah, ¿estáis de evento? Darkness Raiders. Nestu es todo, dice. Nestu is love. Nestu editor. G-admin. Sorridiente. Os veo que estáis animados, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Nadie lo duda. Mark gana. A ver esto. Si tiene alguna. No. Del otro lado. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a poner esta piedra aquí. Esto porque está así tan feo. Vamos a verlo con el pico que tengo toque, que es este. Vale. A ver, por ejemplo, ahí. Ahí directamente podemos poner una de estas. Vale. Bueno. Buenas, Sergio, dice F. Saga. Grande Saga por estar por aquí. Estas dos fuera y fuera. Pues va. Y dos más ahí. Taca. Y taca. Uy. Y taca, taca. ¿Estáis de concurso, chicos? ¿Estáis con un concursito o qué? Muy bien, ¿no? Muy bien. Vaya. Vaya, vaya, tribuna. A ver.
Ya me ha contestado. Sí, Sergi, preguntas. Ok, merci. Vamos a vernos por aquí. ¿En qué momento se realizó el golpe de estado de Maryland? Bueno, es que os va la sangre. En el momento que tocaba hacerlo. En Maryland no ha habido de momento. Un día antes del TFG de Dan Nickel. Sí hubo, Marco dice. Lamentándolo mucho. Cuando todo esto era un campo. Garadillens. Una semana antes de hacer los reinicios del mapa. Qué día. Bueno. Bien. Esto lo podemos tapar. Ok. Los hombres y mujeres más capaces de liderar el server. Lo peor que le pasó a Meredith. Se parte. A ver. Esto, vamos a pegarlo. Vamos a rellenarlo con... Vamos a hacer un techo que, bueno... Gana de Jens. Motivo original del golpe de estado. Joder, estáis cansinos con Esteban, ¿eh? Ahí quedó un bloque. Taca. Que a Dan no le gustaba cómo funcionaba todo. Vaya. Vale, ahí veo esas esquinitas. Las vamos a rellenar. Gitan Senado. Ajá. Vale, esto está casi. Esto es material que me ahorré al ponerlo aquí. Me lo quise ahorrar y ya estoy teniendo que rellenarlo. Y sí tiene que ver con la estructura aquí arriba, pero como aquí no lo vi del todo, pues... Bueno, vamos a quitarlo en los casos que claramente no queda bien. Ahora queda mejor así. Esto está de aquí. ¡Uy, qué lento! Tiquitaca. ¡Qué bien, chico! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chico! Vale. Por cierto, ¿está no va por aquí? Voy a preguntar. El motivo era para echar... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo la liga? A ver, pala. Pala... Vamos a ir infinitamente más rápido. Vale.
Esto ya estaría. Pues esto ya estaría. A ver, vamos a ver. Esta vamos a quitar y vamos a poner una de estas. ¿Por qué? Porque yo no. Vale. Pues bueno, esto ha quedado un poquito más monín. Un poquito más monín. Vale. ¿Qué pasó? Dice Fran. ¿Qué tal, Fran? Pues ha funcionado la notificación, ¿eh? Cuando nos ha seguido Gato 2000, ha saltado ahí algo de un poco manga, ¿no? He visto, me ha parecido manga o algo así. ¿Puede ser, Fran? Es que no lo he podido ver porque tengo esto delante, pero sí que he visto una frase, supongo que el nombre de la persona sale en pantalla, ¿no? Y poco más. Cri, cri, cri. El motivo era para echar donde estás. Cri, cri. Ajá. Bueno. Vamos a guardar esto aquí. Muy bien. Muy bien, aquí lo tenemos controladito. Martín 007 MD. Bienvenido al directivo de hoy. ¿Qué tal? Tenéis el chat para utilizarlo. Dame conversación. Por si me iba a preguntar. Por cierto, hoy Numa se pasó por el server. Buenas, dice Salinas. Salinas, estoy muy liado, ¿eh? No. Pues voy a ver qué hago hoy, porque no tengo nada para hacer. No tengo nada para hacer, chico. Salinas MVP. Dice Fran, Salinas MVP. Ah, esto es para mí otra vez. Me lo quedo. Hola, ¿está Fran por aquí? Sí, 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 sí que está Fran. Y Salinas sonríe. ¿Está Fran por aquí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. In the chesting. Esta cajita aquí. Bueno, esto. A ver. Toma. Y el DACA. Buenas, Martín. Explota la familia. Uf. No, a ver. No. Hoy he acabado esto. Vaya tontería, pero. Bueno, he arreglado un poco el almacén que teníamos aquí. Lo teníamos hecho sin las paredes, sin el suelo. Bueno. Sin el techo puesto mínimamente bien. Pues mira, le he puesto un poquito de luz en el techo. Me he arreglado esto, me he puesto esas antorchitas ahí. Dice, hola Frank, ¿qué tal? Buenas, Martín. Por eso. Y voy a hacer cosas menores en la sala familia hoy, si no está Numa. Lo siento, estoy comprometido, dice Narváez. Pero no me dejaba soltarla. Entonces lo podemos hacer en menores. Pasarlo muy bien, dice. Que dos personas fueron baneadas por un X-Ray falso. Y luego acabaron en el staff. Ulrich y abortos. Dice Ulrich y abortos. No sé la verdad. Yo por aquí de chill. Bien, ¿y tú qué? Genial, chicos. Si gusta utilizar el chat para socializar. Dice, guay, tío. Yo aquí de chill. Yo ahora descansando del directo. Sí, Fran ha estado dos horitas de directo hace menos de media hora o media horita. O sea que muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos en el Ender Chest portátil? Vale, no tenemos apenas cositas.
¿Te aguanta lo de las noticias? Sí, me ha aguantado. Sí. Fran, mañana por la mañana a las 10 directo. Vale, Martín, genial. Va a ser una hora complicada, pero intentaremos pasarnos. ¿Sabes, Martín, si te seguimos desde que te va a videojuegos? A ver. One second. Casi que va a explotar en directo. Abro el Twitch de Martín en la pantalla secundaria. A ver, no sé qué, ahora que me sube hoy. Váyale, vaya, Fran, vaya. Depende de la hora que sube hoy. A ver, Martín, nosotros ya te seguimos, vale. Bueno, Martín últimamente ha streameado Grand Theft Auto 5, Paradigms y Fortnite. Pues nada. Muy bien, Martín. Mañana va a ser complicado, te digo complicado. Sí, me seguís, canjero de te seguimos. Ah, bueno, eso es para las redes, ¿no? Bueno, no sé. Pues te debemos seguir en todas las redes y todo. Ah, marmota. Me ha salido algo en el chat del stream, pero no en el chat de la gestión de transmisión. Qué raro. Qué raro. A ver. Voy a ponerme así. Soy una mega marmota. Ah, se falta. Voy a mirar lo del host, a ver si te salta, ¿vale? Hostiame, Fran. A ver, a mover. A ver. ¿Quieres que te aloje el canal? Sí, Martín, genial. Lo que dice Fran es que a él también me va a hacer un. O sea, cancelará el host que tiene autorizado. Y lo que hará él es poner. Poner el host a ver si salta la notificación. A mí no. Thank you for no sé qué. For hosting, ¿no? Dice. Thank you for hosting. Me ha saltado el host de Martín, no el de Fran. Interesante. Muchísimas gracias por ese hosting. 5 meses, 2 meses, un año. Lo tiene muy grande. Bueno, Fran, yo. ¿Y por debajo del juego? No, por debajo del juego no. Bueno, no lo sé. Pero no, no está por debajo si no lo hubieras visto. Yo en pantalla lo he visto. ¿No? Si estuviera por debajo no se vería delante del juego. Pero bueno, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que solo he visto Martín. Ya. A mí me ha saltado. Lo que pasa es que como tengo como yo juego, estoy jugando, Fran, en el mismo ordenador que hago el stream, pues tengo solapado el juego yo físicamente. Tengo el juego abierto por delante del programa de stream. ¿Vale? Pero eso es otra cosa. Sí, se veía muy grande. Bueno, es que como no lo había puesto nunca, tampoco tenía muy claro. Déjame un segundito. Sí. Bueno, no me he fijado. Vale, dale, que yo lo miro, Fran. Yo lo tengo aquí en medio. Ya no lo estáis viendo ahora. Bueno, es una notificación y la he puesto en medio de la pantalla. Tampoco está bien que esté en medio y que sea grande. Tú dale, Fran. Hacer un pelín más pequeña. A ver.
Mañana el directo de GTA 5. Genial. Dale, pues dale, Fran, y estaré atento a la otra pantalla a ver cómo sale ahora. Me sale primero en el host, en el directo, y luego me sale en la pantalla. Pero bueno, que no tiene más. Pues nada, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito cosas que hace mil años que no hago. Como pillar unas zanahorias. Este huerto que hice así bastante random. Fijaros, ¿eh? Tengo una en la mano, ¿vale? De zanahorias. Pues sin querer, lo hice de un stack entero. Justito. Mira. Vale, ahora me ha saltado. Sí, saltar sí que salta. Y vamos a mirar en pantalla de directo. Un segundito. Fran 91, is now, no dice nada más. Pero, ¿por qué se ve así, Fran? Ya. Pero, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Lo he hecho más pequeño. Luego un pelín más pequeño, va. Anula el hosting y rehostea, Fran. A ver ahora. Vuelve a darle. Vuelve. Riu. 5 meses tardó. Esto es todo, amigos. Os vemos pronto en la semana de eventos. Genial. Ahora vengo, dice. Voy. Pues eso. Deshosté, rehosté. A ver. Ahora Fran te está alojando. Bien. A ver cómo sale. Nuestro amigo Sigal está en directo, 206. Bueno, muchas gracias. Telefonía. DMVM. No sé si saldrá. Bueno, ahora miramos. Quizás tarda. O sea, tenéis que haber dejado un ratito más, ¿no? Nada, era eso de que si estabas en directo, pero ya he visto que sí, gracias, UM. Sí, últimamente siempre entro en directo. Bueno, últimamente no, desde este mapa. Porque entonces estaba haciendo host a lag o rebe. Ah, o sea que no tienes crítica de videojuegos como hosting prioritario, ¿eh? Qué fuerte, me parece. Qué fuerte. Bueno, el próximo host lo miramos, ¿vale? No te preocupes. A mí tampoco me sale. No me sale la notificación, a mí tampoco me sale la notificación. Vale. Dicen que Twitch utiliza un algoritmo y solo notifica a aquellos que estadísticamente responden a las notificaciones. Pero no sé si es bulazo. Sí, pero ahora han empezado antes que nosotros. Jajaja, se aparte. Ya me lo supuesto que era por eso, pero digo, a ver qué me contesta. Sí, y no corta el hosting. Como YouTube con la campanita. Fact it, sí. No sé si es un bulazo o no, chicos, ¿eh? Es lo que he oído por ahí, que dicen que no. De hecho, a mí y a Fran hay veces que no nos notifica, que dices, a ver. Si Fran, por ejemplo, está siempre o casi siempre por el canal y tal, o sea, una persona más fiel al canal que él, y que no me notifiquéis que empieza el directo, es absurdo, porque sabéis que él va a venir, si os notificáis. Pero bueno,
no sé bien del algoritmo este. También hay gente que dice que es un algoritmo que calcula la gente que está más horas en Twitch y no sé qué rollo. Bueno, yo qué sé. Quizás es la mezcla. Yo no lo sé, la verdad, supongo que utilizarán alguna cosa, pero también os digo otra cosa ahora ya, de esto es gratuito. Si tú pides a la gente que activen recibir las notificaciones y luego tú eres tan pedorro que no las envías, porque no sé por qué, pues no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Otra cosa fuera es que las notificaciones fuera una configuración básica y no cobrable del palo. Es que le tendría que llegar a todo el mundo una notificación y entonces no llegan a unos cuantos. Vale. Pero es una cosa voluntaria que la gente lo pone para que le llegue. Tú como plataforma, a ti te interesa que le llegue. Porque entonces se podrán conectar. No entiendo. Sigo sin entender por qué no llegan las notificaciones de Twitch. Vale. Otro stack. Tagada. Uy, las cañitas estas. Ay, que le estoy liando saltando por aquí, creo. Vale. Bueno. ¡Upa! ¿Qué es eso? ¡Plum! Fran me ha dado 3 bits y ha saltado un plum. A ver si lo veo ahora en directo, si se ve algo. Fran 1 pone. No te sale bien, dice. A ver, Fran. Vamos a ver, Fran. ¿Quién ha configurado esto? ¿Quién ha configurado esta mega sheet? Pues lo voy a hacer más grande para que se vea más, ¿no? Lo lógico es, si lo hago más grande, entrará, ¿no? A ver. Voy a hacerlo más grande, ultra grande. No, al revés, pues ultra pequeño. ¿Debe tener algún cuadro por encima? Que no, leñe, que está aquí. Además, da igual, Fran. Los cuadros que hay por encima son transparentes. Que no tengo ningún cuadro por encima, Fran. El único cuadro, o sea, además, no verías lo que ves, es un trozo, pues porque eso que dices, la configuración del cuadro está, a ver, no voy a ponerlo encima de todo, porque es tontería. Y de hecho, está encima de todo. Porque es lo último que he añadido y se ha quedado encima de todo. O sea, no, sin querer. El resto va, lo he ido poniendo más atrás para que quede eso delante. Bueno. Pues nada, vamos a seguir. ¿Qué están diciendo de Trump? Ya no tiene excusa. Te da una depresión tonta. Pero si le pones la canción, le da una depresión tonta. Está con la canción. Re F. Ahí, ahí. ¡Epa! Otra notificación. A ver. Ahí he visto algo de nombres, ¿eh? A ver ahora. ¿Qué me has dado, Fran? Un corazoncito. Fran. Se ve ahora. ¿Qué has dicho? Un bit. Antes se veía más, ¿eh? A ver, Fran. ¿Más pequeño aún? Pero no se va a ver, ¿eh? Es que se corta como que pasa el cuadro. A ver, ¿quién configuró esto, eh? ¿Quién lo ha configurado? ¿Quién lo ha configurado? Fran, está arriba de todo. En el mío va... ¿El tuyo qué tamaño tiene aproximadamente? O sea, comparado con mi webcam, ¿qué tal? ¿Sería un tamaño como el de la webcam? ¿Más grande, más pequeño? Ahora está prácticamente al tamaño de la webcam de abajo. Aún sigo aquí. Cantaru 258. Como el de la webcam de arriba.
pues es más grande que lo que tengo puesto. Vamos a ver, aprox. Yo lo tengo ahora como el de la webcam de abajo. Voy a ampliarlo un poquito, ¿vale? Ah, lo he tocado mientras era y lo he podido ver modificarlo bien. Ahora lo debería, ves que se ha visto por bastante bien. Ahí, creo que lo he dejado ahí. A ver, era la idea. Grande, Fran. Qué casualidad. Ah, envíame otro, va. Ahora bien, bueno, va, envíame otro bit. Envíame otro bit para hacer la prueba, Fran. Dos centimillos. Fran, ahora sí. Pero si quieres bien. A ver, Fran, Chedet, por uno y un corazoncito. Seguidme en mi canal, porfa, dice Martín. Seguid al canal de Martín, hombre. Es un buen hombre. Bueno, nada. Fran, no tenemos el hashtag de Martín, ¿no? Creo que no. A ver, esta gente. Es un tweet. No digo qué pasó, Javi. No, no lo tenemos. Pues nada. Pues la gente que quiera te ve ahí, te ve en el chat, Martín. Y nada, te puedes dar, podéis picar el nombre de Martín y desde allá os vais a su canal y podéis seguirlo. Tiene poquitos seguidores, ya os lo digo yo ahora. Es un canal en alza, así que podéis seguirlo. Podéis darle un poquito de support. Mira, ya Fran ha puesto directamente el enlace para que no tengáis que hacer dos clics. Cuidado, que con un solo clic ya vais al canal de Martín. Merci, Fran. Pues nada. Vamos a ver qué hago hoy. Nos vamos a ir un momentito a... Nos vamos a ir a la zona de Numa. Y desde ahí... Y ahora ya parece que me sigan. Claro que sí, Martín. Ya ves, hay que apoyarse. Y desde ahí vamos a ver si queda algo por hacer. El tema del farming. De nada, güey, dice Fran. Vamos a ver si conseguimos llegar sin morir en el intento. Voy a poner una piedra en el camino. Yo flipando en plan... Y se lo ves, ¿no? ¿Sabes si Ingar o Mark han hecho algo hoy? Nos tenemos que quedar entre nosotros, dice Fran. Uy, uy, uy. Me están disparando. Me he parado justo en el sitio guay. Pues ya sabéis todos a clicar en el enlace que ha puesto Fran. Yo no, si puedo hacer preguntas a Martín, pero yo no tengo ni idea, ¿eh, Fran? Martín. Me alegra que estés contento, hombre. Sí, a Martín. No, yo que creo que los conoce en persona. Ah, correcto. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un bujero? Pues que era así de forma natural y yo tan friki lo he dejado. Creo que ha sido más bien eso. No más, espero que te guste. Esto ya lo vio. Vamos a quitar. ¡Uy, guau! Yo lo cargo todo. A ver, vamos a ver unas piedras de estas, así como se van a almacenar esto. Aquí vamos a poner unas de estas. Vamos a poner un almacén. Y aquí vamos a poner... Mira, un poquito de granito picadito. No me va a decir, pero ¿qué has hecho aquí? Es un poco conceptual, ¿eh? No sé si lo va a pillar Numa, pero espero que sí. No es un tipo inteligente. Vale. Es el almacén de piedras y materiales, ¿no? Se ve claro. Almacén de piedra. No,
de piedras de construcción. A lo friki. Gracias a la persona que me ha seguido, estamos a 2 seguidores de los 30. Venga, vamos, 28 ya. A tope. A tope. Y voy a poner, fijaos la locura que voy a hacer. Vamos a poner aquí unas de estas. Unas cuantas de estas, así. Voy a comer un rato, ahora vengo. Venga, que llegamos hoy. Grande, Martín. Bueno, pues esto ya está. Vino a la familia. Le vamos al almacén. ¿Qué es esto? Grande. ¡Epa! ¿Qué va a pasar? Martín ha canjeado un... Aún sigo aquí. Grande, Martín. A ver, te vente aquí un libro, me dijo Numa. Con los completados. La piedra, la arenisca, madera de abeto, escaleras de abeto, losas, escaleras de oro oscuro, yunques, ladrillos, diorita, grava, tierra, andesita y ladrillos de piedra. Esto es lo que está finiquitado. Bien, vamos a ir al WhatsApp de Numa, que me envió su encuentro desde hace unos cuantos días. Está aquí. Tampoco habla con tanta gente. Donde me envió las fotos con las cosas a completar. Entonces vamos a hacer un poquito el repaso. Por ejemplo, piedra era lo que más. Y piedra, ya está. Grava. Grava faltaría... No, grava está puesta aquí. Bueno, grava ya está, ya está. Ladrillos de piedra. Ah, ladrillos de piedra fue el último que hicimos juntos. Tierra. A ver, tierra, ¿dónde está? Vale, de tierra necesitábamos 6.800. Tierra, tierra, no lo veo. Ah, sí, ya está, tierra, completado. Roca. Venga, que hoy se llega a los 30 seguidores. A ver, roca, si está o no está. Roca no está. Roca no está. A ver, no puedo creer. Más cutre, no está. Vale, roca necesitábamos 6.500. Voy a ver lo que hay abajo de roca, que creo que ya dejé yo algo arriba. Vale, ha saltado el Nightbot. Vale, a ver, de roca, esto es todo piedra. Aquí había algo ya de roca, ¿veis? Y aquí he dejado ya 2, 3, 4 cofres con roca. Falta... Ah, no, eso. Eso pone grava. Aquí hay más roca. Esto es la grava. Vale. Bueno, pues hay que rellenar. Mira, vamos a poner estas cuatro ya ahí. Vale. Tacata. Entonces vamos a conseguir roca. Por ahora, por lo que he visto, a ver si hay más roca por aquí. No. A ver, entonces. Aquí hay la tierra. Esto creo que lo amplio un poquito. Vale, entonces. De roca, ¿eh? Vamos a hacer el cálculo. 6.500. Vamos a ver cuántos cofres dobles son. Porque ya me pierdo. En un cofre doble, a ver, calculator. En un cofre doble van 64. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 6, bueno, 74 por 9 por 6 son 3.000, son 3.400. O sea que, y nos hacía falta, sí, ya está hecho entonces, nos hacían falta de roca 6.500. Sí, yo entiendo que la roca está completada y más está, vamos, más completada. Vamos a ir arriba y vamos a escribir también
roca. Lo damos por hecho. ¿Vale? Si no está. ¿Vale? Recoger libro. Aquí vamos a poner roca. Vale. Andesita también sería. Vale, ya está hecho también. Madera de abeto. Madera de abeto. Madera de abeto está hecha. Diorita. Diorita está hecha. Césped. Césped, césped, césped. Césped. 3.900. O sea, en realidad es un cofre doble entero y un piquito. Pues mira, ya tenemos objetivo. Ya tenemos objetivo. Hacer el césped. Vamos a darle a aceptar. Lo dejamos ahí. Vale. Pues vamos por el césped. Vamos a ver si hay algo abajo ya de césped. ¿Por qué no bajas? Ajá, no hay nada por aquí en medio. Mira, aquí hay un cofre de césped. Vamos, esto, el césped también está hecho. El césped también está hecho. Porque era un cofre y pico. Fue un cofre y una shulker, o sea que... De sobras. Vale, pues vamos a ponerle el césped que ya está hecho. Recoger libro. Tiki taka. El césped también está hecho. Uy, se me ha apagado esto. Titiriritetero. Uy, rayita. Césped. Vale. Escaleras de abeto. Escaleras de abeto, creo que estaban en la otra página. Sí. Tronco de roble oscuro sin corteza. Vaya rayada esto. Todo es corteza. Perfecto. Losa de abeto. Losa de abeto. Perfecto. Losa de roble oscuro. Losa de roble oscuro. Perfecto. Escaleras de roble oscuro. También. Escaleras de ladrillo de piedra. Hay ladrillos de piedra aquí. Ladrillo de piedra aquí. Otra vez puesta. Escaleras de ladrillo de piedra, 1.700. Vale, pues 1.700, a ver cuántos serían en stacks. Ese calculador es buena. 1.700 dividido entre 64 son 20, 27 stacks. Vale, pues ya tenemos objetivo. Escaleras. A ver cómo era. Es escaleras de ladrillo de piedra. Vale. Aceptamos el reto. Escaleras de ladrillo de piedra. O sea. Interesting thing, ¿eh? A ver. Vale, pues vamos a ello. Sería este ladrillo de piedra y pasado esto a escaleras. Iniciamos. ¿Cuánto habíamos dicho? 27 stacks. Vale. Pues vamos para acá. A ver lo que vamos a hacer. Esos 27 stacks de escaleras. Perdón, lo he puesto sin querer. Ningún problema, Martín. Ese spam bueno. Vale, pues vamos a coger las escaleras que queden. Le vamos a pasar todas. Ahí las escaleras, los ladrillos de piedra que queden. Si no, haremos alguno más. Ya tenemos esto, por ejemplo, aquí. Y esto, creo que aquí. Sí que en este caso. A ver. Nos dan 64 así. Y es más productivo que hacerlo de la otra manera. Bien. Vale. Pues vamos a seguir fundiendo piedra. No, piedra no. Vamos a seguir fundiendo roca para hacer piedra.
por cierto, nos hemos quedado aquí. Mira, aquí tengo otro stack. A ver. Venga, relleno ese stack. Vale. Esto aquí. A ver cuántos estamos de roca. Creo que estamos quedándonos. Ah, no, esto es piedra. Aquí de roca no tenemos mucha. Vale. Pero podemos seguir fundiendo mucha roca. Venga. Pues venga, al lío. Vamos a seguir con la roca. Haciendo piedra. Con esto haciendo ladrillos. Lo vamos a hacer desde cero. Fijaros aquí. Esto es devoción. O sea, con roca hacemos la piedra. Con la piedra hacemos los ladrillos. Con los ladrillos hacemos la escalera. Esto es muy manual. Muy manual. Bueno. Taca. Bueno. Taca. Y aquí arriba queda algo. No. Y aquí arriba. Tampoco. Vale. Vamos a dejar la comida que hemos conseguido. Las patatas creo que también se tenían que cocer, ¿no? Para hacer. A ver. Vamos a hacer un poquito de comidita para la gente. Ya tenemos los altos hornos estos abiertos. Unas patatitas cocidas buenas. Vale, entonces con este stack aquí en la cortapiedras esta hacemos las escaleras. Zlaska. Y esto lo vamos a guardar la piedra lisa. Aquí en la zona de la piedra, creo que era aquí. Esto, la piedra que nos ha quedado. Hemos quedado bastante tiesos de piedra, pero piedra lisa, bueno, tenemos un poquito. Vamos a coger más roca. Estamos dejando el almacén de roca bonito. Creo que tengo más roca aún en casa. Esto era el almacén de la familia, pero en casa creo que había aún más. O sea, ni te preocupes. Venga. Más roca. Ahí. 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 He visto que aquí habían bloques de carbón. Los vamos a pasar a carboncito suelto, que va a ser más productivo. Por ejemplo. Esto sí. Esto aquí. Esto aquí. Y aquí arriba también, todo arrancado. Todo. Y no me ponga a hacer más hornos. Que no me ponga a hacer más hornos. Esto es la fiesta del horno. A ver. No nos quedan hornos, creo. Vamos a hacer alguno más. Venga, va. Vamos a hacer así. Bla, 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 bla. Uy, no, ahí no. Pues mira, 8 más. Plaf. A ver, ¿cómo estamos de hornos aquí? Pues muy bien, señor, muy bien. A ver. Vale. Hornos a tutti pleni. ¿Y carbón tenemos? Sí, señor, tenemos mucho carbón. Venga. Pues venga, al lío. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Más roca. Más roca. Que no falte de nada. Mira si falta. Dejo el pico este de 6. Y hemos fundido toda la roca aquí acumulada. En esa familia. ¿Qué os parece? Alguien me pide roca ahora y no tengo. No, sí. Algo tendríamos. La roca hay por todos los lados. Me he quedado sin carbón. Será por carbón. Será por carbón. Estoy aquí preparado. Preparado. Vamos a ver. Vamos a coger un poquito de carbón y vamos a rellenar de carbón los altos hornos estos. Uy, voy a coger todo el carbón que hay. Sueltito. Y me llevo esto. Este está
Oye, este así. Hay que reponer de carbón en todos los sitios. Placa. Placa. Tacata. Esto. Traca. Bueno, pues genial que las notificaciones funcionen, que no me peguen el directo también bastante bien. Muy contenta, sobre todo en eso, que no me peguen el directo. Llevamos una horita ya de directo aquí. Muy bien. Tum, tum, tum. Venga, alegría. Pues también se va fundiendo todo el carbón, ¿eh? Esta ahora se gasta al final. Esto los acabo de poner, así que van a estar bastante llenos. Sería esta parte. Lo que faltaría por rellenar. Y estos dos que los utilizamos solo para ti. Venga, un stack entero de bloques. Plaf. Plaf aquí y plaf aquí. Y esto aquí. Vale. Genial, chiquis. Upa. Bueno, pues vamos a empezar a recoger, ¿no? Los frutos. Mira, patatucas. Patatucas buenas. Me voy a quedar en nada sin roca. En nada no, ya me voy a sin roca. Bueno, vuelve a casa, vuelve. Ay, que me llegan. Ay, que no me caben. Venga. Pues hacer primero los ladrillitos. Tagada. Y yo creo que con la broma, con esto que tengo aquí en marcha, más o menos tendremos lo que necesitamos para el proyecto. Escaleritas. Uf, mi postura es malísima últimamente. Creo que tendré que comprar una silla o algo. Una silla gaming. Vale. Venga, penúltima. Y última, no, queda una más ahí. Esta. Bastante, ¿no? A ver, vamos a irlos guardando en la enveche de este portátil que tengo aquí. A ver, tiqui 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 tiqui. Vale, esto para arriba. Y así veremos lo que tenemos. Ahora voy a dejarme que mire cuánto necesitábamos. Hemos hecho el cálculo. Necesitábamos 27 stacks. Y aquí llevamos 9 y pico.
Bueno. Tampoco hace falta mucho más, ¿eh? Tampoco hace falta mucho más. Aquí queda esto. Vale. Pues vamos a dejar la comida que nos sobra. A limpiar un poquito el inventario. Voy a ver el cofre de las zanahorias. Me voy a llevar un stack enterito. Esto aquí. Luego, las patatucas. A ver. Esto lo vamos a bajar. Aquí tenemos una shulker de filetes que nos regaló algún tarado del servidor. No sé si fue. No sé quién fue, Salinas, uno de estos que. Sobra. Venga, boom. Venga, boom. Pues mira. Se dio gustazo. De darnos todos los filetes. Vale, patata venenosa, la dejamos por ahí. Y la piedra, la mesita pulida, la vamos a dejar en su sitio. Bueno, piedra, esta voy a guardar para hacer lo que estamos haciendo ahora. Y la tierra, ahí. ¿Este está lleno? No. Pues súbanse. Primero vamos a llenar este. Y ahora me llevo esto. Y ahora sí. Ahora mucho más. Bien. Vale. Esto, la mesita pulida. Ahí va. Perfecto. Y ahora hay que acabar de rellenar todo esto. ¡Epa! ¿Qué ha pasado aquí? Aquí el resto de patatas. El resto de patatuquis. Mira, esto se acaba aquí ya. Me quedo sin material. Vamos a ir recogiendo. A ver cómo queda esto. Un poco de suerte, acabamos. Uf, aquí quedan unas cuantas aún. Aquí también, aquí abajo. Bueno, vamos a hacer lo que haya. Hasta mañana, aquí en Atacash. Gracias por todo, gracias por estar por el servidor. De esa energía que tiene siempre. No queda mucho. Vamos a hacer esta parte. Vale. Muy buenas noches. Muy buenas. A ver, 27, con esto llegaríamos a 9 y 18, faltarían 9 más, otra fila entera, vamos a poner aquí, con este, y estos 4 hacemos justo lo que nos pidieron, así que a fundir aquí, y lo que queda, pues ya.
lo que queda ya para el almacén. Justo además, ¿eh? Genial. Genial. Bien. Y vamos a hacer una tontería, pero vamos a hacer. Voy a hacer aquí cuatro más. Y con esos cuatro vamos a hacer cuatro más para el cartel. Si no, luego siempre me queda un stack con 93, con 63. Y eso no me gusta. Vale. Pues tiruriruri tutín. Cofres y un cartel de hábito. Bueno. Nos vamos a ir para el almacén de nuevo. Para ir ahora, vamos a ir a los portales. Y hacia ahí. Tirum, tirum, tirum. A ver, a ver, a ver, a ver. El Cutat Lyonnais. Pim. Y el almacén este mismo. Esto lo tenemos ya un poquito facilitado, que la gente pueda venir, o que nosotros podamos venir hasta aquí, a dejar de venir de esta manera. Si no, es una locurita. Venga, pues ahora abajo buscamos un cofre, por ejemplo, este, que tiene aquí un poquito random. Lo vamos a dejar esto random aquí. There is no problem. Y vamos a poner uno de estos. Y de estas cuatro, vamos a ver una aquí. Y ahora vamos a pasar esto. Ah, no es clave. Racata. Y ahora sí. Bueno. Venga. Y eso te va bien. Y ya está. Y ya está. Esta piedra para más, ¿eh? Y esa aquí también es de Rojaina. Bien, pues vamos a ir arriba y vamos a poner escalera de ladrillos de piedra. Escalera de ladrillos de piedra. Vale, aceptamos y lo dejamos. Vamos a ver, bueno, vamos a mirar si hace falta algo más de lo que teníamos en el listado de Numa. Y seguimos por orden. Entonces, lo que cada vez necesitaremos menos, ¿eh? Menos cantidad. Tronco de roble oscuro. Tronco, tronco, tronco de roble oscuro sin corteza. A ver. Pues no, está el sin corteza. Y no está el otro. Vamos a mirar. Tronco de roble oscuro. Yo diría que sí que lo puse yo, ¿eh? A ver. Está aquí. Y diría que ya lo pusimos esta cantidad porque no hacía falta más, ¿vale? De hecho, hace falta tronco de roble oscuro. ¿Dónde está? ¿1500? Madera de roble oscuro.
Entonces, aquí está el tronco de roble oscuro. Vamos a ver cuánto se necesitaba. Se necesitaba tronco de roble oscuro. Vamos. Calculator. 1000. No sé cómo se hace. 1751 dividido entre 64 da 28. ¿Vale? Aquí hay más de 28. Aquí hay 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28. Desde aquí, esto no. Vale, lo vamos a pasar así. Entonces vamos a hacer madera de roble oscuro. Aquí madera de roble oscuro. Necesitamos madera de roble oscuro 1157. Vamos a hacer 1160. Aproximada. Entonces, 1160 dividido entre 64 serían 18 stacks y pico, pongamos 19 stacks. Vale, pues lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Vamos a coger otro cartel. Lo ponemos aquí. Y ponemos justamente la maderita que teníamos. Ahí. Bien. Hay que rellenar 19, o sea, dos filas y un pilito más. Y con esto yo creo que lo vamos a hacer en un plis. Tigriqui, tigre. Vale. Esto va a ser fácil. Me va a sobrar madera. Vale. Pues perfecto. Ya está toda madera. Vamos al libro. Vamos a ver si hace falta algo más. Vamos a escribir madera madera de roble oscuro. Vale, madera de roble oscuro está. Escaleras de roca. Escaleras de roca. Escalera de... Ah, la roca tal cual, hecha escalera. Vale. Vale, escaleras de roca. A ver si está por aquí. Escaleras de abeto. Vale. No está. Vamos a hacer las escaleras de roca. Escaleras de roca necesitamos 881. Bien. Entonces, vamos a hacer la división. 881 dividido entre 64 son 14 stacks. Bien. 14 stacks de escaleras de roca. Nos vamos a ir a mi home. Que quede, me queda roca por aquí. Vamos a ver. Solo necesitamos 14 stacks. Tampoco os creáis que damos mucho más. A ver, aquí el roble oscuro que queda, vamos a dejar por aquí. Bien. Pues, por ejemplo, con esta roca. Así que con esta roca, tarará. Yo aquí no tengo para cortar rocas. Era escalera de roca, ¿eh? Vamos a verificar. Sí, sí, escaleras de roca. Pues nada, chiquis. Y necesitamos 14 stacks. Creo que me he pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale. Pues ya está. Vamos a la familia. Que ahí tenemos el cortador. Y hacemos las escaleras.
Uy, me equivoco de tecla. Turín, turán, tuti, tuti, vamos a hacerle las escaleritas de roca. Bueno, va a decir nomás, pero ¿qué has hecho? ¿Lo has hecho todo? Bueno, todo tampoco, pero no me cuesta nada ir haciendo cositas. El dibujo no sale así, pero pone escaleras de roca, así que yo le voy a hacer escaleras de roca. Escaleritas de roca. Uf, Carmen, voy con bando más. Vale. Bueno, nuestras escaleras de roca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfecto. Pues vamos a dejarla en el almacén spawner. Allá. Nos vamos para allá. Tum, 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 tururum, tum. Ven. Escaleritas of the roca. Cumplido con el título. Coordinándonos con Numa, la exploradora materiales para contrataciones. A ver, ¿dónde podemos poner las escaleras de roca? Aquí está la roca, aquí están los yunques. ¿Esto está lleno? Pues podemos ponerlas aquí. O en este cofre. Ah, no, en este está... ¿Y aquí? Mira, aquí. Esto fuera. Una receta. A la escalera de roca. Taca, taca, taca. Pues nada, llegué. Ya lo tienes todo aquí, ¿eh? Vale. Y aquí le vamos a poner esto. Me quedan unos picos por aquí. Bueno, vamos a ir arriba y lo montamos en la lista. Recoger libro. Escaleras de roca. Bien. Vamos a continuar. Ladrillos de piedra agrietados. Ladrillos de piedra. Hay aquí ladrillos de piedra y ladrillos de piedra. Pero agrietados. No están. Necesitamos prácticamente lo mismo que hemos hecho de las escaleras de roca. O sea, haremos lo mismo. Ladrillos de piedra agrietados. La pregunta es, ¿cómo se hacen ladrillos de piedra agrietados? Bueno, damos el chat. ¿Cómo se hacen los ladrillos de piedra
Adiestrados. Muy bien. No sé cómo se hace. Quemando ladrillos de piedra. A quemando ladrillos de piedra. Volviéndolas a quemar. Vale, ya sé. Ya sé. Vale, quemando ladrillos de piedra. Vale, entonces necesitamos más ladrillos de piedra para quemarlos luego. Necesitamos 14 stacks más. Nos vamos para la sala familia. Espera, primero pasaremos por casa y cogeremos esa roca que teníamos ahí abandonada. Todo esto, vale, lo fundimos, hacemos piedra, de la piedra hacemos ladrillos, y los ladrillos los vamos a fundir y hacemos la grietada. Necesitaremos 14 estacas. No todo esto, pero bueno. Así nos dejaremos la roca toda allá. Tin, tin, tun, 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 tun. Vámonos. Era eso, ¿eh? Ladrillos de piedra agrietada, sí. Venga. Pues vamos a hacer ladrillitos de piedra agrietados. Y con esto nos llegaremos ya a la horita y media de directo. Además, estamos fundiendo más piedra aquí, ¿no? Perfecto. Pues mira, vamos a empezar a poner aquí roca. Taca. Hacer una fila aquí solo. Bueno, eso de solo va a ser complicado. Fundimos todo esto. Bien. Bien, me llevo esta piedra. Reponemos. Mi espalda, por favor. Cuidado con tu espalda, Sergi. Que estamos muy mal. Vale, vamos a ir abajo. Esto para mí. Hemos llegado justo al momento. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Y se acabó. Se acabó la roca. Se acabó lo que se daba. Bueno, pues tenemos algo de piedra para mí, ¿eh? Tin, 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 tin. Vamos, tendré todo reparado ya, ¿no? Vamos, estoy fundiendo ahí. Más grande, lo más grande. Vale. Necesitamos 14. Pues tampoco son tantos. Rácala. Ahí van a ir 8 ya. Vale, y ahora abajo pondremos los de piedra para agrietarlos. 1, 2, 3, 4, 5, mira qué casualidad. Este me lo llevo. 6, pues aquí arriba. 7 y 8. Vale. Bueno, tampoco necesitamos muchos más. Con 14 haremos. Calculator era 14, ¿no? Bueno, yo creo que eran 14. Vamos a verificar. Eran 873. 173 dividido entre 64 da 13,6. Sí, con 14, perfecto. Bueno, pues esto va a tardar un poquito. Porque ahora esto tiene que fundir. Sí, que salen ladrillos de piedra agrietados. Muy bien, vamos a ver un poquito.
Veo una cosa, chicos. Tengo una de las webcams, la tengo bien. Y la otra no. Déjame mirar. ...1450 de retraso en esta... ...y en esta... ...no tenemos el retraso... ...1450... ...se va a ver un poquito ahora... ...pero en 1450 arranca... ...pues ahora sí está coordinado... Son ...casi las 2 ya de la mañana... ...bien... ...vale... Buenas noches, buenas noches, dice el pedido. Buenas noches, gente. Buenas noches. Muy bien. Pues a fundir. Vamos a coger de aquí y lo vamos a pasar arriba. Bueno, hay que hacer el proceso por en medio, pero vamos a ir haciendo los ladrillitos. Me ha picado un mosquito aquí en el cuello. Vale. Vamos a hacer un poquito de ladrillitos. Racata, 4 más. Y a la espera... De a ver, aquí apenas hay piedra hecha. Pues nada, chicos. Esto es lo que hay. Hay que esperar a que la piedra se vaya haciendo. ¡Ey! ¡Que me he liado con la serie! No, Fran, ni te preocupes. ¿Qué serie estabas viendo, por cierto? ¿Qué serie has visto? Yo ya estoy haciendo materiales para el proyecto de Numa. Ya hemos hecho 3 o 4 cositas ya. Estamos con unos ladrillos de piedra agrietados que hay que hacer 14 stacks. Que no es mucho, pero hay varios procesos. Primero la roca pasa a... Ghost in the Shell. Genial. Primero la roca pasarla a piedra. La piedra transformarla en ladrillos de piedra y esos ladrillos volverlos a meter en el horno y se transforman en los ladrillos de piedra agrietados, que es lo que hay que hacer 14 stacks de esto. Vale, pues ya empezamos a montar los stacks con los picos. Ya tenemos uno y pico. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vale, entonces aquí arriba, por ejemplo, vamos a volver a poner esto aquí a fundirse. Venga. Vale. Y aquí me falta un pelín más para hacer ese cuarto stack, para hacer 4 más. Ya tenemos 12 stacks en proceso. Mira. Esto aquí, transformamos esto en los ladrillos. Los ladrillos los volvemos a meter, por ejemplo, aquí. Y me los pasarán, se transformarán en los ladrillos de piedra agrietados. Y nos faltarán 2 stacks más. No sé, tampoco falta mucho más. Esto lo vamos a dejar todo por aquí. Más o menos ordenado. Esta piedra, vamos a tener algo de... extra de piedra por ahí. A ver, por aquí. Lo que hay por aquí. Estoy a hacerlo por hacerlo, ¿eh? Por el gusto de ir recogiendo las cositas. Porque esto ya no lo necesitamos para nada. Esta piedra. Pero bueno, si no, cuando se acabe, pues ya lo recogeremos. Aquí hay algo, no. Vale, aquí hay, mira, este stack está en proceso, ya está, acaba otro stack.
aquí, 10 más, bien, 10 más, bien. Bueno, aún queda un ratito, de estar aquí. Ya, la serie, Fran, ¿es la serie nueva? Es la, es que ahora mismo dudo de Ghost in the Shell. Han hecho una serie nueva, ¿no? Creo recordar, vamos. Vamos a hacer un poquito aquí. A ver. Vamos a hacer un stack más. Pipe por faena. Y lo vamos a poner aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. A ver, haciendo. Sí, es una nueva. Es que a mí me sonaba de que había serie nueva, ¿eh? Por eso decía. La vieja es de los 80-90, sí. Y esta es de personas, ¿no? La otra era de manga, creo yo, ¿no? Y esta es con personajes, con personas. Voy a quedar mirando de lejos. Voy a pasar los hornos. Ah, no, es manga. Pues yo pensaba... Yo diría que han hecho un... O es película. Creo que es película, perdona, Fran. Creo que lo que he visto yo es una película. De la Scarlett Johansson, la peli, ¿no? La de personas es una peli, sí. Vale. Es que estaba yo pensando en esa. Lo que no sabía que era, no lo recordaba. Pero es bien. Es bien. Vale, vamos a ordenar un poquito esto morrasca de aquí que eran sobrantes. Vamos a ordenar un poquito. Este sobrante de roca lo voy a llevar aquí. El almacén de roca está tiesito. El almacén de piedra, tres cuartos de lo mismo. Vamos a dejar algo de piedra aquí. Estas escaleras irían aquí. Que quedan poquitas porque lo que había entero me lo he llevado. Y ya te empezamos a tener la de diorita, granito. La diorita iría aquí. Y el granito, diría que el granito está full. Y he empezado a poner aquí cositas. Vale, las patatas, tampoco le falta llevar aquí patatas cocidas para aburrir. Vamos a dejarlas aquí. No, aquí no, arriba. A ver, mira, tengo casi tres stacks ya de patata cocida. Epa, y esa piel. Piel de conejo. No sé si hay algún sitio que tenga la piel guardada. Vamos a llevarlo a nuestro cofre, que tiene un poco de todo. Esta tiene una de carne podrida, que eso sí que tiene su sitio. Esto también tiene su sitio. Vamos a ver. Obsidiana no tiene su sitio. Uf, podríamos hacer un cofre de algo de esto y sacarlo ya de aquí. Pero bueno, vamos a dejarnos estas cositas en su sitio. Que está la alfonda. Alfondate. Aquí esto. Y aquí estás. Vale, necesitábamos, dejadme comprobar, 14, 14 stacks de ladrillo agrietado. Vamos, ya se han empezado a apagar los hornos aquí arriba. Venga, esta piedra ya irá para el almacén. Creo que es piedra que ya queda de más, pero bueno, vamos a esperar que se acabe de hacer todo. Para reordenar todo esto. Vale, todo esto está acabado. Esto iría aquí. Vale, ¿esto qué le pasa? Falta poquito ya. Bien. Si me seleccionaba a mí mismo, ¿qué pasaba? Ni idea, me difra. Vale, a ver, esto estaba vacío, ¿no? Esto estaba con cositas que han acabado también. Qué bueno. Cuando llenemos esto, lo tendremos. Bueno, vamos a la fila de arriba. A ver, no quiero dejarme nada por el camino. Vale. Venga, esto aquí. Falta la mitad, ¿eh?
falta Navidad. Esto ya está hecho. Esto ya está aquí. Y bueno, lo tenemos casi casi, ¿eh? Creo que habremos hecho de más. No sé por qué. Intuyo yo que vamos a hacer bastante de más. Por ejemplo, ya está. 3 por 4, 12. Ah, no, 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 no. Son 14. Faltan las stacks. ¡Ay! Me falta un poquito aquí más. Un poquito más. Vale, entonces ya podemos guardar la piedra. No. Venga. Tintum, tintum, tintum. Bueno, pensé que había hecho un stack de más, pero no, he hecho bastantes stacks de más. Mira, clavado. Y quiero una más para el cartel. Venga, era para el cartel. 3 por 4, 12, 13, 14. Nos vamos. Así que cada vez el recurso, cada vez son menos en cantidad, entonces es más fácil de hacer. Va a flipar nomás el palo todo esto. Pues sí. Vale. Estos mensajes no son la causa del lag, son los guardados del mapa, que por casualidad coinciden. Qué pena. Bien. Bien, 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 bien. A ver dónde lo compartamos esto ahora. A ver. Por ejemplo, estos están todos llenos. Sí. Bueno, pues podemos ponerlo aquí. Vamos a coger un cartelito. Si no, a ver si esto está lleno. Ah, mira, pues aquí. Aquí. Y esa piedrita. Aquí. Y esto se queda por aquí. Mira, tic, 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 tic. Raca. Ta. Victoria, padre. Ladrillos de piedra agrietados. Vamos para arriba, lo anotamos. Y vamos más faena. Vale, vamos a poner ladrillos de piedra agrietados. Vale, siguiente, siguiente. Vale, es la última de la primera página ya. Vamos por la segunda página. Tierra estéril 745. Tu, 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 tierra. Tierra estéril. Tierra estéril. No tengo ni idea de cómo se consigue. Vamos a mirar. Tierra. Uy. Tierra estéril Minecraft. A ver si tiene un crafteo o algo. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo hacer la tierra espesa? No, tierra estéril, hombre. Tierra espesa. La piña pone cada cosa en internet. A ver, tierra estéril. Tierra estéril. Tiki, 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 tiki. Es un bloque. Ah, mira, sí que se craftea, ¿eh? A ver, acepto. Acepto. Con grava y tierra normal. Y te da el doble. Tierra. Vale. Vale. Entonces necesitamos de tierra estéril 745. Vamos a ver. Entonces, 745. Esta va a ser más difícil, ¿eh? Porque la grava, digamos, justos. 745, calculadora.
745 dividido entre 64 da 11 y medio, o sea, serían 12 stacks. Vale, para hacer 12 stacks necesitaríamos solo 6 de grava. Solo necesitamos 6 stacks de grava. Vamos a ver si en mi casa queda algo de grava. Creo que no, ¿no? Bueno, 6 stacks tampoco es tanto. Aquí, mira, no. Vamos para abajo. Creo que aquí tenemos la tierra. Vamos a coger aquí. Bueno, era para hacer, pues mira, con 6 de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estos y aquí 6 de grava, lo tenemos. Estos cofres, ya tiene mucho sentido. Mira, aquí teníamos más hornos. Esto tampoco, este sí. Vale, vale. Vale. Voy a estar. A ver si teníamos algo de grava por aquí. Que otro día se nos pasase. Vale. Mira, aquí más tierra. Un segundito. Que entonces dejaríamos este. Está lleno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, el cofre de cofres lo vamos a dejar, por ejemplo, aquí. Vale. Bueno, tenemos unas reservitas. Está bien tener unas reservitas. Está bien, y tenemos estas algas también. Bueno, esto luego lo pondremos ahora. Ahí, en la zona de altos hornos, pondremos estos 6 más. Vale, hay que ir a buscar la grava. Pues vamos a picar. Home. Uno. Correcto. Correcto. Ahora sí. Vamos a picar un poquito y conseguiremos esa grava. No sin antes matar algunos bichitos. Ahí, que no podéis subir. Ahí. Pues nada, aquí teníamos nuestra mina abierta. Epa. Te voy a pegar así, con la mano abierta. Vale, esto más o menos. Uy, wow, hacemos aquí. A ver, una perla para mí. Esto lo hemos empezado a explorar. Y el otro día no me dijo, ya me hace falta que coja más grava. Pues bueno, vamos a reexplorar esto un poquito y miramos si hay algo de grava por aquí. Iluminamos un poquito estas zonas. Vamos a coger esto. Esto fuera. Vale. Venga. Y por aquí hay túnel, ¿no? Pues esta es una manera bastante fácil de conseguir la grava. Y otras cosas, porque yo soy friquito de coger la... Así que vamos a ver. Cuando encontremos algo, nos ponemos a picar. Y punto, para eso estamos dando recursos. Bien. Pues seguimos. Opa, más hierro. Que hierro nos quedamos bastante tiesos porque hicimos los yunques, que hicimos 100 y pico yunques para el proyecto.
Imaginaos el hierro que teníamos acumulado a lo tonto. Pero mira, siempre va sirviendo para algo. O no, pero en este caso sí ha servido. De paso también recogeremos algo más de piedra, nos queda bastante tisos de piedra. Bueno, vamos a seguir. ¿Encontramos una de grava? No. Que quiero grava, Leñi. Yo creo que hay carbón. Vamos a probar carbón. Eso es alguien que lo hizo picando así a saco para buscar diamantes. Me parece muy bien, pero... Bueno, no es nuestro interés en estos momentos, así que vamos a picar lo que sí que nos interesa. Y sí que estamos utilizando, que es el carbón, el hierro, y a ver si encontramos la grava. Con 6 stacks de grava tenemos lo que necesitamos. Tiki. Vale, veo que hay tierra y lava. Vamos a abrirnos un poco de espacio aquí. Aquí. Ah, no, no es tierra, es granito. Creo que tengo un mosquito por aquí que me está machacando. A ver. A ver qué hay por aquí. Pues sí, sí, sí que lo hizo a buscar diamantitos, ¿eh? ¿Qué? ¿Encontraremos nosotros algo? Yo quiero mi grava, ¿eh? A esta altura quizá no hay grava, yo qué sé. Es que de eso no sé mucho. Que esta altura de la presión, entonces la grava ya se ha convertido en piedra. Mira, ¿veis? Qué guay. Hace un montón que no me niega así a lo tonto. ¡Uy, wow! Detrás del lápiz lo que hemos encontrado, chicos. La grava no, me he encontrado un día. Uno no, dos diamantes. Y carbón. Eso sí, graba no vamos a encontrar, ¿no? Encuentra algo antes de que graba, man. Oye, ¿qué pasa con todo este carbón? Vamos a mirar aquí. Si me encuentro una veta así, no puedo evitar tirarlo, ¿eh? Ahora hierro, venga hierro. Bueno, vale. Todo eso por la manía que tengo de liberar. Uy, que hemos encontrado más. Liberar arriba y abajo los bloques de diamante, porque a veces siempre me ha pasado que los he picado y me ha salido lava. Y eso te hace una gracia. Después de encontrarlo, ilusionarte. Y cuando lo picas, hace ¡pluf! Y te cae a la lava. Entonces, desde ese día, lo hago así. Los libero y entonces sí los pico. Oye, pues mira, 4 diamantitos. Uy, qué bonitos los olores. Mira qué bonitos ahí, ¿eh? Carbón, diamante, hierro y lápiz. Eso sí, grábalo, ¿eh? Me caen. A ver, ¿por dónde veníamos? ¿Dónde veníamos? ¿Cómo llegó hasta aquí? Yo por aquí. Y me he ido picando cosas y no he encontrado todo. Venga, va. Vamos a seguir. Venga, va.
Eso le pasa al que buscaba diamantes, que por no picar el carbón y el hierro, mira, se ha dejado ahí. ¡Ah! ¡Ah! Mira, Betts. Bridgestone. Voy a poner la antorcha aquí. Ah, mira, estamos aquí. Esta es la... Bueno, si esto es lo que he hecho yo, o qué. Creo que sí. Esta es la que he hecho yo. Sí, venga, pues por aquí. Ay, espera, chicos, que tengo esto mal puesto. Ahora, que no me habéis dicho nada. Perfecto. Oigo lava, cosa que no mola. Vamos a eliminar. Pues voy a tener razón con la tontería de que a esta altura no hay grabar. Oye, que no me he encontrado ni una de grava. Voy a por aquí al ladito. Bueno, y ahora aquí. Y la bruja por ahí. Vamos a seguir picando. Y voy a decir, vamos a ir en ascendente, pero no me encuentro cositas. Vamos a ir para arriba, porque me da la sensación, como ya os he dicho, que como va por alturas, igual que aquí sí que está hay diamante, quizás no hay grava. O el porcentaje de grava es menor que en otras alturas. Eso sí, carbón y hierro a punta pala. Qué buena mineada, estoy pegando. Vale, lo que decía. Vamos a ir en ascendente. Antochamos y subimos. Antochamos y seguimos subiendo. Uy, va. Un zombie. Uy, va. A ver, lo he encontrado encima con cositas de aquí. Bueno, vamos a ganar el 1000 zombies ahora aquí. Pues que se vayan a quedar atrapados. Yo de mientras voy a pasar esto a mi Ender Chest. A ver. Esto para luego. Esto ahí no está mal. Esto lo guardaremos. Estos dos stacks están llenos. Los dejamos ahí. Esto también está lleno. Lo dejamos ahí. Le vamos a liberar esto de. Esto así. Eso está lleno. Vale, hay que llenar esto con grava. Bueno, pues nada, vas a morir. Tú y tu amigo que está detrás. Me he caído en mi trampa. ¡Jua, jua, jua! La bruja esta, piruja. Está poniendo nervioso, ¿eh? Una granadita ahí. ¡Bum! Bueno, vamos a subir, ¿no? Porque si no esto... Vale, encima lo hemos dado con una especie de... zona. De mina.
Madre mía. Ah, pero ya está iluminado esto. Venga, hilo, venga, hilo. O sea que esto ya lo ha explorado alguien, ¿eh? Graba. Ah, no. Va. Encima me emociono y no le graba. Lo que sí que cogí cuando estaba en estas zonas eran las vías. No me preguntéis por qué, porque apenas he hecho nada con vías, pero me hacía ilusión. Del palo, mira, hay vías. Ay, bueno, pues nada. A ver si encontramos grava. Mira, me he encontrado oro. Y una zona de estas raras. Algo de hierro ahí. Un murciélaguito, eso está como medio picado. Creeper. Mira, esto creo que no lo habrán explorado. Pues no. Las frikis. Una manzana dorada. A ver, vamos a hacer un poquito de... Vamos a hacer un poquito de faena aquí, buena. Plantamos shulker aquí, iluminamos. ¡Va! Quiero la perla de antes. En la shulker esta vamos a poner, por ejemplo, esto. Vale. Vale, esto se quedaría así, esto quedaría ahí. El pico este me va a ocupar aquí. A ver. Todo esto, pues, vamos a dejar en la shulker, que no nos sirve para nada. Vale. Manzanas no creo que montemos tampoco más, pero bueno. Vale, tenemos ya el espacio para lo que nos interesa ahora. Vamos a ir explorando esta zona. Qué raro esto. De doble escalera ahí, otro creeper ahí abajo que se ha tragado por el agua. Vale, kaboom. Amigable. Mira, graba. Me he encontrado graba, Dios mío. Es lo que queríamos.
Uy, 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 qué miedito. Bueno, yo vengo por la grava. Toma, toma, grava, toma, grava. He encontrado un buen yacimiento de grava, buena broma. Ay, que la lío. Ay, que la liamos. A ver, andesita mismo. A ver, párame la vuelta. Párame. Párame el agua, párame el agua. Vale. Bueno, aquí hay andesita. Ahí, aquí hay grava. O sea que, de entrada, visto algo asomar una linda cabecita. De entrada lo que decía, estamos en la altura correcta. Y al final, mira, hemos llenado. Vamos a poner esto en el suelo. Otro está de aquí. Este de grava no sé, es el que nos interesa. Esto no nos interesa. Bueno, no está mal. Venga, hay que llenar esta parte. Vale, vamos a seguir explorando. Mira, un pelito de hierro. Bueno, pues esto está explorado. Mira, una de grava ahí que me he dejado. Vale. Por aquí había algo más. Pues no se ve. Vamos a hacer antorchas. Teníamos palos. Mira, tenemos antorchas directamente. Seguiremos gastando. Venga, aquí. Vale, ¿por aquí es por donde hemos venido? No. Vale. Pues esto está explorado. Hola. Un poquito de oro ahí arriba. ¿Quién me tira? Opa, pues me ha tirado. Ay, que vas a bajar conmigo aquí. Ven pa' aquí, tontorrón. Arreglado, el oro para mí. Bien. Vale, vamos a hacer un poquito aquí de camino para evitar la lava. Mira. El camino aquí está hecho. Vale, hemos vuelto a bajar. Un segundito. Vamos a bajar las zanahorias de aquí. Y vamos a comer un poquito. 2:10 ya llevamos de directo. Son las 2:30. Vamos a estirar un poquito más de lo habitual.
son las 3, bien, bien. Tú no eres allí sin mirar ni nada, apenas me va. Mira. No habrá grava, ¿no? Bueno, estamos en una grieta, grieta de esas gigantes, creo. Bueno, grava no he visto. He visto mil cosas, pero grava no. Pues nada. Pues nada, chiqui, vamos a seguir picando. Vamos a seguir iluminando. Y disfrutando de un plácido día de farmeo. Un poquito de hierro, un poquito más de carbón. Estira que además no es así, correcto, Fran. Mañana ya veremos. Bueno, mañana yo creo que a la noche yo sí que podré hacer alguna cosita, pero será tarde ya, ¿eh? Será bastante tarde. He puesto una encuesta, Fran, en el Twitter, porque mañana me gustaría hacer un retro a última hora, aunque sea de la noche, desde la PlayStation 2. Y he puesto ahí, bueno, de la PlayStation 2 y de 360 he puesto, creo. Al final, he puesto un poco... Ah, y uno de la Wii. El Mario Kart de la Wii. Y no sé, la gente ha empezado a votar el tema del Mario Kart, creo. Que era el que... O sea, yo los he puesto por orden de... Desde que más me apetecía, al que menos. Y la gente lo está votando justamente al revés, en mi opinión. Y digo, pues mira, ya va bien hacer la votación, porque así no hago algo que nadie va a ver. Tampoco me importa mucho, ¿eh?, si me ven o no me ven, pero bueno. Siendo un día así esporádico de retro, pues bueno. He puesto el Disgaea. He puesto el Gran Turismo 4. Salinas, Warlet, Arma Only for... Tú casi incumples la normativa de construcción, ya que no se permite construcciones de planas. Que planas son una montaña irregular. Uf. He puesto eso, el Disgaea, el Gran Turismo 4. Más antorchas. Ahora sí que hay que hacerlas. Mira, me voy a llevar... A ver, voy a plantar aquí el cofre. Vamos a ir guardando esta sheet aquí. El aire ya no necesitamos. Esto está lleno, esto está lleno. Vale. Pues eso. A ver. Luego he puesto el Oblivion, creo. Y he puesto el Mario Kart. De la Wii.
Vale, eso lo dejaremos otra vez en nuestra alforja portátil. Mira, podemos complementar ahí. ¡Pum! ¡Tagata! Bueno, tampoco hace falta poner las dedos en dos. Flippings, ¿qué son flippings? Y ya te digo, la gente ha empezado a votar, creo, en masa al Mario Kart de la Wii. Uy, va, mira, aquí hay lo que quería y hay vos. Hay bichitos. Toma, toma, toma. El arquero le ha pegado a la araña. La araña se vuelve contra el arquero. ¿Quién ganará? Arquero o araña. ¿Quién ganará? Toma, ahora arquero, pero ha quedado habilitado y yo, como buen espabilado, lo he rematado. Vale, aquí había lo que les interesaba. Bueno, que nos interesa. Terminamos un poquito así. Y me quedo con la grava. Es que el Mario Kart tira. Tin, 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 tin. Es de la Wii, ¿eh? Me gustaría poder jugar al Super Mario Kart, pero ya no dispongo ni de Super, o sea. Y el de la Wii, la verdad es que no está mal. Como un guiño a lo que en su momento fue el Mario Kart, no está mal. El de la Switch es el de la Wii. Imagínate, han hecho un port y lo han remasterizado un poquito y fuera, ¿no? Han puesto un puntito más de gráfico y fuera, ¿no? Sep. Es el 8. Madre mía. A ver, a mí me gusta, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, tenía el Super Mario Kart, ¿no? Luego me compré el de la Wii. Y es lo mismo juego y tal, ¿eh? ¿Tú cuál tienes, no? El, creo que se llama Mario Kart Wii. A ver cómo vamos. Mario Kart Wii, creo que se llama. Vamos a plantar aquí esto y vamos a empezar a seguir poniendo las sheets que teníamos aquí. No nos sirve para nada. Y lo que no tenemos nada entero, no. Hay que acabar de llenar esto. Tendremos que seguir explorando. En busca de la grava perdida. Vale, esto es de un poco donde venimos. Voy a picar ese hierro que está ahí esperando ser picado. Y este carbón. Pues a lo mejor era de la Wii U. Ah, puede ser. Porque el de la Wii U sería un pelín mejor. Porque vamos. Pero te digo, hay gente que se compró el Super Mario Kart, ¿no? Como yo. Luego habrá gente que se lo había comprado para la Wii. Habrá gente que se lo había comprado otra vez el Mario Kart para la Wii U. Y habrá gente que también se habrá vuelto a comprar el juego para la Switch. Y yo me pregunto. Vaya, vaya éxito con un solo juego, ¿eh? Ha tenido esta marca, macho. El de la Switch es el tercero más vendido, pero imagínate. Uf, qué locura. Pues digo, me parece una locura. Pero bueno, claro, se han vendido tantas Switch que luego al final tienes que comprarte algún juego. Y eso es sabes que es un juego que te gusta. Mario y Zelda, creo que son los primeros. Bueno, vamos a hacer un túnel a lo loco, por aquí mismo. Vamos a ir iluminándolo y a ver si encontramos. Bueno, me han preguntado ayer, pero quiero grabar. Uy, va, hemos encontrado, es que se acaba el camino. Eso es lo que hemos encontrado. Vamos a ir para allá. Voy a poner aquí una antorchita,
que nos servirá para las dos zonas. Y seguimos. Venga, un poquito de carbón. Bueno, un poquito. ¡Uy! ¡Graba! Genial. Cuidado, que estamos al límite, ¿eh? De la caída. 10 personas, ¿qué ha pasado? Me estáis viendo cada vez más gente. ¿Qué ha pasado? Dos dígitos. Dice, bueno, el top 3 de Switch. Yo tengo el Persona, el Death Stranding, a punto de pasármelos. Estaría guay, Fran, darle juntos, por ejemplo, a algún juego. A lo que pasa es que yo en tu horario no me puedo meter. Es muy difícil. Pero estaría guay que hiciésemos alguna cosa más cooperativa. En mi horario, por ejemplo. No todos los días, pero algún día. O yo qué sé. Los sábados o los domingos, ¿no? El domingo loco, el sábado loco está guay. Pero estaría guay hacer algo cooperativo, creo yo también, ¿eh? Como el domingo loco, correcto. Como el domingo loco. Oye, esto no cunde, ¿eh? Esto no me está cundiendo. Esto no está cundiendo. Bueno. Tenemos que pillar uno que esté interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Cuando lo consigamos, cuando lo venga, lo veamos, lo veremos. A mí era un candidato el de Dungeons, el de Minecraft, pero se ha quedado un pelín justo. Entonces yo creo que lo jugaré. Podemos jugar en el domingo loco, un poquito, ¿no? Como un juego más cooperativo que jugamos los dos. Pero no como un juego para hacer una saga, ¿sabes? Ni para hacerlo entero. Lo voy a hacer serie y todo, pero meh. Yo esperaba más, sí. A mí me gustaría. No. Bueno, podríamos hacer una serie también, sí. No lo sé. Serie de un cooperativo tuyo. Digo. De, por ejemplo, coger y decir, pues a partir de ahora, todos los jueves, hacemos el cooperativo. Así. Yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Me lo invento. No, ya. Yo también esperaba más del Dungeon. De hecho, en el análisis que hicimos, que hice de la recomendación, lo dije. Que quizá fue un poco expectativas. Sí, hacer como el Road to Gears o lo del Halo. Sí, estaría guay. Estaría muy guay. Lo que estaría guay sería coger un juego, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Que no tuviera, que no fuera exactamente modo historia, porque si es modo historia tenemos que estar los dos, pero que tuviera un formato parecido al de Minecraft, que tú puedes ir haciendo el farming, ¿no? Y tal, y crear y tal, pero luego yo, por ejemplo, el día que puedo entrar, pues entro contigo. Yo creo que eso tendría un rollo, ¿no? O sea, un juego que fuera divertido jugarlo de forma individual, para ti, por ejemplo, pero que pudieras tener la opción de yo acompañarte cuando pudiera entrar en ese horario, ¿no? O al revés, un juego que juega yo, pero que tú de vez en cuando entras, y va, pues entro yo, va. Pues no sé, Fran, como un No Man's Sky, pero otro juego, ¿no? Es decir, algo, No Man's Sky sería ese tipo de juegos. De que ya tienes tú, vas jugando, y en el momento que alguien quiere entrar, pues entras en cooperativo. Que no sé si hay más juegos que tengan ese formato. Pero bueno, todo sería buscarlos, ¿no?
Pero estaría guay hacerlo todo junto, ¿no? Bueno, sería otro formato, pero sí. A mí me gustaría hacerlo como hicimos como hicimos el Road to Gears, que ahí hicimos un cooperativo full y tal. Eso estuvo guay. Había una zona ya explorada e iluminada. Dice, exacto. Alguna campaña que sea cop. Bueno, pues vamos a seguir por aquí a lo loco. Vamos a mirar en esta zona que veo que ha explorado alguien. A ver. Creo que de yo mismo. Pues vamos a seguir. Por ahí. Anda, al lío. Bueno, llevamos 2 horitas y media ya de directo casi. 3 menos 10. Quizá hoy no acabo esto. Mira, pues no pasa nada. Otro día seguiremos. Ya que me podría decir, es que te entendéis en todo, es que es lo que mola. Es lo que mola del Minecraft. Ah, ya lo encontraremos, Fran, a ver si sale algo. Tipo lo del Minecraft, pero que nos mole más. Que digamos, va, jugamos, jugamos, seguimos, uy, más, 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 más. Quiero más, quiero más. Mira, un poquito de hierro. Una especie de esqueleto por ahí. No llega a la zona de nuestro esqueleto. Y salta el Nightbot. Vamos a ir un poquito hacia arriba. Dos horas y 28 minutos, sí, pero bastante, casi 2 horas y media. Voy a seguir subiendo, a ver dónde va a parar. Porque aquí abajo hay de todo menos lo que nos interesa. Ahora buscaré juegos. Dale, Fran, dale. Tenemos los juegos nuevos de este mes del Gol son un poquito chungis, ¿eh? Por no decir mucho. No sé si lo has mirado, pero uno que ves el Shantae, que es uno de esos que lo jugábamos con el Miquel. Imagínate lo chungo que es el juego. Luego hay uno, creo que es de la primera Xbox. Son de un player, sí, creo que sí. Uno que digo, ya te digo, de la primera Xbox, en negro. Bastante chunguis. Epa, estoy lleno porque no estoy cogiendo nada. Venga, vamos a ver. Esta piedra ahí. Puf, ¿cómo estamos esto? ¿Cómo estamos, señores? Al final no hemos cogido ni la mitad. A ver cómo está. El chat estaba vacío, ¿no?
Vamos a dejar tirar aquí. Esto ahí. Vale. Y esto ahí. Vale, creo que no hay nada más para pasar. Esto pide de aquí. Y nos vamos. Ah, y creo que estaba... Ah, me ha venido. El Zephyr o Zafir, aquel que jugamos de 40.000. Que lo jugamos y no era del, no era del Gold. Cuando lo jugamos creo que estaba en el Pass. Que no nos moló nada, que era un poquito chungi. O muy chungi. Que debimos salir a la superficie. ¿Cuál? El de bajar a 40.000, que llevabas un tío y tú cogiste una que iba con una doble espada, creo, algo así. Ibas matando a la peña súper rápido y... No sé, no nos moló. Vaya piñazo. Y digo, bajar al 40.000 Zephyr o Zafir o algo así. No, Vermintide no, ese es otro. Ese es medieval. Te estoy hablando de uno que era con armas de fuego, con disparos y tal. Y hemos salido prácticamente a mi zona de farmeo. Tampoco hemos avanzado tanto al final. Toma. Al que no nos pudo unir, ¿no? Exacto, que no. Que dijimos, vaya carga. Venga, voy a salir solo. A ver, vamos a ver si en esta pared hay algo de grava. Podemos coger con rapidez. Mírala, ahí tenemos grava. Que molaba, porque la estética a mí me gusta mucho del 40.000 y es la misma estética que el Space Hulk, que el de los marines de los pasillos, pero vamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a seguir por superficie, que ha sido más rentable que por debajo. Mira, a ver, plantamos. Pues mira, hay que llenar esto. No queda tanto, ya no queda tanto. Y ahí veo algo, a ver si es grava o no. Se necesita. Era un intento de llevarlo, pero mal. Pues sí. Y tan mal. Bueno, parecido al Minecraft Dungeons, ¿eh? Que también es un intento de diablo, pero mal. Remnant from the ashes. Eso bien. Eso bien. Eso bien. Es un juego que he encontrado cooperativo, Fran. Juego en el Pass Cop, genial. Me suena de alguien que lo streameaba, ¿eh? Pues sí, podemos mirarlo y
Vamos a hacer un testing fuera de partida, fuera de directo. Y si nos mola, hacemos una campaña en cooperativo. ¡Ay, ay, ay! Nos queda un stack y medio por conseguir. Bueno, me he encontrado un buen filón. Que es un Dark Souls Rare 1, no creo que te guste. Si tú dices que no crees que me guste, complicadete. El Ashen. Ya. Ah, que hay otro. El otro, el Ashen. Ah, pensaba que hablabas del Remnant. No había visto que habías dicho otro. Pues genial. Pues bien. El Remnant creo que es más rollo de The Witcher. Ah, pues muy guay. Vamos a salir de aquí. Las bravas. Voy a seguir mirando en superficie, que nos está dando un resultado mucho más bueno que por debajo. A ver cómo llevamos esto. Mira, nos queda solo menos de 60 unidades, ni un stack. Mira, ahí hay brava. Ahí bastante grave. El ritmo que los Borderlands. Pero el Borderlands tiene una estética un poco chungui, ¿no? No sé, es que no me acaba de. Es como shooter, ¿no? También. Borderlands es bastante shooter. Me recuerda un poco. Borderlands me da un poco el punto de como si fuera un Fortnite, pero como de historia, ¿no? No sé, no me acaba de. ¡Buah! Lo hemos conseguido. Sí, es un shooter looter. Road Destiny Division, sí. Exacto. A ver que no le hago un feo a nada, Pero. Vale, me falta espacio. Pero podemos probarlo perfectamente, solo faltaría. Tierra fuera, me quedo con esta grava que estaba aquí de extra. Voy a coger la grava que queda, a ver, tengo espacio, sí. Porque de grava vamos muy tiesos. Se puede coger un poquito más, por si acaso necesitamos grava para otra cosa. Tenemos 3 unidades de grava y tengo 2, pues voy a coger un poquito más. He encontrado este pequeño filoncito. Vale. Pues mira, pues podemos mirar el Borderlands, si no. Pero bueno, ya te digo, lo miramos con calma. A ver, home. Entonces, aquí. A ver, teóricamente era esto así. Y esto así. Y me daba 4. Dice, otro incluido en Xbox Pass que traspasa la filosofía Souls. Con una jugabilidad muy diferente del combate, enemigos y objetos aleatorios, un mundo muy rico y una buena base argumental, se une a mucha acción para dar como resultado un título en el que toda ayuda es poca. Este es el Remnant. Bueno, pues no pinta nada mal. Tierra estéril. Tacala, 4 más. Y 4 más, y nos hemos quedado con un pico de medio stack. Y ahora nos vamos a dejarlo en su sitio. Spawn. Y con esto cerraremos. Ya habremos hecho casi 3 horitas, son las 3. Hemos hecho la tierra estéril que necesitábamos para el proyecto de Numa.
Es el Remnant. O si no, algún MMO. MMO me tira más, ¿eh? A mí sabes que el farmeo y ruleo y tal me mola. Me mola. Podemos mirar MMO. Bless Unleashed. No lo conozco. El Black Desert. ¿Es MMO Black Desert? A ver, el Tierra Estéril. Vamos a ver dónde la dejamos. Eso es poco, es poca cantidad. Esto está bastante lleno. Pues mira, lo podemos poner aquí. Ay, que voy full. Espera un segundo. Vamos a hacer cuatro más. Vale. Y cogemos un cartelito. Bastante pepi gráficamente, el Black Desert. Se me ha quedado pillado. Tin, tiri, tin, tiri. Seis, doce. ¿Eran 12? Eran 12. Vale, pues ya tengo las tierras ahí puestas. Vamos a dejar el pico este aquí. Pues oye, lo miramos con calma si quieres mañana. Y lo hablamos con tranquilidad y miramos a ver el que nos guste más. Vamos, lo veo, lo veo. Guioncito, tierra estéril. Estéril, creo que va con acento. A ver, ¿qué más? Sí, va con acento. Estéril. Vale. Arenisca lisa. Vamos a ver si está puesta. Debe haber mucho más o que no, 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 acabo ya. Quería mirar un poquito lo que faltaba por hacer. Mira, arenisca está. Lo que no está es la... No pone arenisca normal. Arenisca lisa. A ver si se han equivocado. Solo son 700 unidades, que son un poco... Es menos, o sea, es menos aún de lo que necesitamos de tierra estéril. Sería un stack menos. O sea, sería aproximadamente solo 11. 11 stacks de arenisca lisa. Para safarear el Remnant y el Bless. Me he puesto dos vídeos en YouTube. Genial, para mirárselos bien. Y decidimos. A ver. Vale, esta gente había puesto aquí. Pues me espero que cierres para chafardear. Ah, como quieras, míratelo ahora si no. Tierra. No. La arenisca. Tienen puesto arenisca. Voy a dejar el libro. Mira, la ha puesto aquí. Ah, pero es la lisa, ¿eh? Cuidado, chicos. Cuidado. Que la arenisca que está es la lisa. Vale. Pues arenisca ya está. Muro de roca. Joder. ¿En serio, tío? ¿Más roca? Tu, tu, tu.
Muro de roca. Pues nada, tendríamos que ir a Muro de Roca para el siguiente día. Así que bueno, ya nos lo miraremos, pero Muro de Roca. Esto es lo mismo, ¿no? Muro de Roca son poquitos también. No sé por qué está toda esta palibre. Uf, y de todo un poco. Y es lo típico que no me ha dejado aquí cosas aquí, venga, pum. Vale. Bueno, pues el próximo día, el martes que viene, y veremos si seguimos con el tema. Prismarina oscura también hay, que lo teníamos por ahí, no sé si era oscura o no. Las vallas, bueno, empezaremos a ir acabando cosas. Ya cada vez serán menos stacks, o sea que será un farmeo un poquito más dinámico. Que hasta ahora era bastante cantidad y era un poquito pesado de hacer. Vamos a despedirnos en el chat. Bueno, gente, me voy dejando ya. Muy buenas noches. Y vamos a ver a quién raideamos hoy. Pasamos a la página de Migo. Y vamos a ver quién raideamos. Chiquilicuatres. A Rebe. A ver. Rebe está. Está con el karaoke party. Uf, qué locura, nene. Si no es Rebe, está LAC con el Alien Isolation y 33 personitas. ¿Qué hacemos, Fran? ¿Rebe o LAC? Tú has dicho Rebe. Vamos a hacer Rebe hoy, que a LAC le hemos hecho muchos raideos también, ¿no? Pues puro nervio. Nos vamos con puro nervio. Y mañana ya veremos si hacemos alguna cosita. Pues mañana estaremos de... Sí, tiene menos gente. Vamos con puro nervio. Uy, estaba y no está. Me va saltando, ¿eh? Puro nervio, canaria. Ahí. Pues nada, nos vamos con puro nervio. Está con un karaoke. Así que le vamos a dar... Yo siempre digo a los que tengan menos. Me parece muy buen criterio, Fran. Así que nos vamos con puro nervio. Le damos... Os doy un super abrazo y nos vamos con puro nervio a darle un abrazazo y nada, muy buenas noches, adiós.